Si seguimos aquí en el Sol de la tarde, inmediato pasamos con los comentarios de Grimer Méndez. Gracias Federico y gracias a toda la audiencia. Este es Sol de la tarde, Sol del País de RCC Media, la más poderosa plataforma de medios de opinión de la República Dominicana. Bueno, evidentemente lamentar la muerte de un gigante del canto popular español, latinoamericano y de Iberoamérica completa, mundial. Bellas canciones, bellas letras. Realmente ha sorprendido al mundo la muerte de José Luis Perales. Bueno, miren, eh, saludar a dos hombres dominicanos de altísimo valor político, constructores de los ladrillos de la democracia por muchos años. Como son el maestro e intelectual, poeta, don Tony Raful, y otro hombre también de la política dominicana, intelectual, siempre con propuestas sociales, políticas de alto nivel, como es Manolo Pichardo. En la subsede de lo que es el Parlacén en la República Dominicana, que cumplen hoy 25 años, hizo un gran acto de reconocimiento a estos años de construcción democrática en el orden latinoamericano. Yo quiero saludar a estos dos hombres dominicanos, uno del de Partido Revolucionario Moderno, como es don Tony Raful, don Tony Raful otro como es Manolo Pichardo, eh, de la Fuerza del Pueblo, dos hombres que realmente aportan mucho a la decencia en democracia, gente que siempre que hablan o dan un paso o articulan alrededor de actividades políticas, lo hacen desde el punto de vista de... Eh, de, la, de la decencia, el buen actuar, el buen comportarse, eh, un asunto que eh, con frecuencia se babulea aquí la clase política. Estos son de los hombres que podemos mencionar y reconocer eh, voz en cuello. Felicidades a ambos y que sigan aportando eh, al debate político eh, latinoamericano-dominicano. Aunque el Parlacén eh, no está siendo bien juzgado en los últimos tiempos. Eh, pero yo creo que sí, que juega su labor y que, y que lo que hay que es robustecer y fortalecer la labor de este organismo regional. Bueno, yo había hablado aquí hace un tiempo sobre la casa para nuestra compañera Martina, eh, una compañera, una madre con de la escuela pública eh, que es miembro de nuestra fundación. Damas de, negro, que, damas de Negro que trabajamos eh, por las causas por el autismo, una fundación para jóvenes y adultos con la condición de autismo que preside nuestra compañera Miosoti Arias. Y yo había pedido apoyo y ayuda, atención friendly, eh, para la casa de Martina. Se le estaba cayendo arriba, literalmente cuarteada por todos lados. Y bueno, sin sanitario, sin cocina, una sola habitación y ella teniendo que dejar a ese muchacho trancado ahí para ir a, a trapear pisos, limpiar sillas. Bueno, eso que están viendo ahí fue la demolición que hicimos de, la, de, lo, de, lo que, que, de lo maltrecho que había de esa casa y ya estamos removiendo escombro en el día de hoy. En los próximos días estaremos entonces dando inicio a la construcción de la casa de Martínez de su hijo Francisco un joven autista eh, severo que no habla y que palidece mucho en las condiciones en que se estaba viviendo ahí y bajo el riesgo de que se le pudiera caer encima realmente. Esa casa está en Villamella o lo que era, una covacha maltrecha en Villamella y ya vamos a, tra a trabajar en la construcción. Obviamente vamos a pedir ayuda. Nosotros recaudamos unos pequeños fondos recientemente y bueno. En estos días estaremos diciendo qué nos falta para terminar la casa de Martina. Así que esperamos la colaboración de todos. Estuvimos ya el fin de semana verificando eso que vimos. Imágenes para los que están por radio solamente. Es una demolición de una casa para levantar una, un hogar digno. Para Martina y su hijo Francisco Mañón. Miren, lo de Roberto Fulcar. La verdad es que. No se entiende, no se, en lógica básica de aritmética de quinto en la política, eh, no se entiende bien el mensaje de Roberto Furcal, el ex ministro de educación, pero además ex jefe de campaña del actual presidente de la República y además ministro sin cartera, porque no renunció a la designación, que yo recuerde. Bueno, él salió del Ministerio de Educación y parece, y parece no. Eh, mostró o, o anunció al país que tenía una situación de salud gástrica. Eh, no sé si llegó al nivel de cáncer, pero una situación que lo sacó de la, del país y de su quehacer diario. Pero lo que él acaba de hacer hoy no se entiende, en el, no, no encuadra, porque lo que él dijo hoy en una rueda de prensa pudo haber hecho un tuit y era suficiente. Entonces, no sabemos si el mensaje es para su partido, para la sociedad. O para la militancia que, que, que está alrededor de él, incluyendo su hermano Julito Fulcar, que parece, al parecer aspirará a la senaduría por Peravia, Baní. Entonces, para además no permitió tampoco que la prensa hiciera ninguna pregunta, ninguna cuestionante si no fuera sobre su salud. Pero qué más se va a hablar sobre la salud de Fulcar. ¿Qué más? Además se vio muy rozagante por cierto. Gracias a Dios que está muy bien. Pero ¿qué más se va a hablar de la salud de Fulcar? Entonces él dice que se reintegra a la política. Y oigan esto: él dice que no tiene rencores, pero rencores de qué? Quienes manejan su imagen, quienes manejan su diálogo político, quienes manejan su contenido del discurso de la política, o, tienen, o él le imprime un alto nivel de resentimiento en la construcción del discurso, o en verdad en su entorno creen eso sobre esa política. Esa, esa esa circunstancia por la cual él salió del Ministerio de Educación, que no se ha hecho la auditoría, por cierto. El actual, el actual ministro que lo sustituyó a él, Ángel Hernández, debió presentarle al país hace tiempo esa auditoría para que liberen a Fulcar de la sospecha pública constante y permanente sobre su gestión. Entonces, si él va a volver a la política de una manera tan insustancial, porque qué dijo él? Bueno. Dice él que tuve que, ver con to, tuve que ver con todo lo que pasó, con todo lo que me hicieron, que no, que no quiero recrear. Es insufrible, señores, es demasiado grande, demasiado fuerte. Una pedrada duele menos que una mentira. Una patada o un puntapié duele menos que una falsedad. Todo eso junto y teniendo que atender y al, al, traba, al trabajo y atender también a defenderte de un descuido. Defender de un descuido a la comida y con todo eso nunca salí del Ministerio de Educación señaló, refiriéndose a que hizo un gran y afanoso esfuerzo por hacer una gran gestión, pero que debe ser auditada creo yo, entonces se pone un microfonito aquí estilo, estilo artístico, porque pudo haber sido un, una, una presentación más orgánica, no hay que hacerle, no hay que hacerle tanto firifiri -firi para, para hacer un pronunciamiento y para colmo de males entonces la superficialidad se expresa mucho más y derrumba lo que él pudo haber dejado como un discurso realmente con alguna sustancia a que plagiaron entonces el logo de un gran tenista como es Roger Federer. Entonces le hacen de Roger Federer una moriqueta a Roberto Fulcar. <laughs>